bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 58. Como saben, llevamos varios episodios detenidos a finales de 1933, después de la dimisión en pleno del gobierno de Manuel Azaña, donde los partidos políticos están acusando el golpe recibido con la crisis de Casas Viejas, la crisis económica y la falta de éxito de la reforma agraria que Marcelino Domingo había tratado de llevar a cabo, pero para la que hacía falta mucho más dinero de la que este disponía. De modo que, erosionados por toda esta situación, el Partido Republicano Radical Socialista está a punto de escindirse, sufre ya varios episodios de díscolos que están en contra de la actitud de los ministros del Partido Republicano Radical Socialista que forman parte del gobierno. El Partido Socialista Obrero Español tiene siempre sobre la mesa, a partir de los sucesos de Casas Viejas, la posibilidad de la retirada de sus tres ministros del gobierno, de Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Y en este momento nos habíamos detenido para aprovechar que 1933 es el año en la que surgen las dos formaciones políticas quizá más emblemáticas en la Guerra Civil. Es cierto que en el vídeo de las Hons, probablemente llevado por esta tendencia a intentar demostrar la importancia tanto del Partido Comunista de España como de la Falange Española, o de la Falange Española y de las Hons, para ser más exactos, llegué a decir en el vídeo de las Hons que eran los partidos más importantes o las agrupaciones políticas más importantes en cuanto a la aportación de milicias civiles o masa de combatientes civiles. No es cierto, evidentemente los anarquistas y los socialistas aportaron más gente en volumen y en número, pero como saben, sobre todo a partir de mayo de 1937, la importancia del Partido Comunista es capital para la creación de un ejército republicano que pueda, de verdad, con garantías, hacer frente al ejército del bando nacional. Llegados, por tanto, a este punto, a finales de 1933, con el gobierno de Azaña dimitido, con Niceto Alcalá Zamora, que va a tener que llamar a elecciones para elegir nuevos diputados, primeras elecciones que no estaban destinadas a cortes constituyentes o a la creación de una constitución, sino que ya empiezan a tener una cierta normalidad democrática dentro de la República. Al menos eso es lo que pretendía don Niceto Alcalá Zamora, que por supuesto seguía siendo presidente de la República. Las relaciones entre los dos hombres más importantes de este primer periodo republicano, el presidente Alcalá Zamora, al que hemos citado, y el presidente del Consejo de Ministros o del Gobierno español, Manuel Azaña, se habían deteriorado mucho después de la famosa ley de congregaciones, la aplicación del artículo 26 de la Constitución, aquel que hacía referencia a las congregaciones religiosas, aquel que hacía referencia a las órdenes religiosas y aquel que va a fomentar la expulsión de los jesuitas y prácticamente su desaparición dentro de las fronteras españolas. En el capítulo anterior habíamos hablado de la creación de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista mediante la fusión de aquellos jóvenes que participaban en la elaboración de la revista La Conquista del Estado, dirigidos por Ramiro Ledesma, un discípulo de Ortega y Gasset, del filósofo Ortega y Gasset. En la revista de Ortega y Gasset escribió, por supuesto, Ramiro Ledesma, también escribe Ernesto Jiménez Caballero, un personaje al que luego atenderemos en su justa medida, pues también va a tener cierta importancia en la creación de estas organizaciones políticas, o en traer ideas, es un ideólogo del supuesto fascismo español, ¿no? Bueno, pues las Hons, como decimos, era la unión de este grupo de Ramiro Ledesma Ramos, que formaban parte de la Conquista del Estado, y de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. La unión de las dos organizaciones, que apenas tenían 800 miembros en total, o llegaron a tener 800 miembros en total, se van a caracterizar por una simbología que permanecerá a lo largo de la historia: el yugo y las flechas de los reyes católicos, el grito una, grande y libre, haciendo referencia por supuesto a España, una porque no querían que se dividiera en regiones autónomas, grande por supuesto por ese nacionalismo imperialista, todos los nacionalismos son imperialistas, incluso los nacionalismos centrífugos, en esa idea de volver al imperio, el yugo y las flechas como simbología no dejan de representar precisamente eso, es en esta idea tanto de Ramiro Ledesma como de Onésimo Redondo, con los matices de ambos, ¿no? Onésimo Redondo, a pesar de ser eminentemente católico,
va a defender la independencia del movimiento, intentando hacer ver que no tiene influencias extranjeras, o que apenas tiene influencias extranjeras, que es antimonárquico y que la Iglesia no tiene nada que ver con el movimiento, sino que hay que separar Iglesia y Estado. Como digo, Onésimo Redondo, profundamente católico, hace estas manifestaciones para aclarar que en este sentido está sobre la idea de Ramiro Ledesma. 1932 va a ser un año especialmente difícil para la JONS, para la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, cuya bandera y cuyos colores precisamente van a ser recogidos del anarquismo, lo que no deja de ser profundamente curioso, ya que el rojo y el negro de los anarquistas, en esa inspiración de lucha constante, de lucha continua, del gran éxito que habían tenido a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, no olvidemos la huelga de la Canadiense de 1919, donde se consigue la derrota prácticamente de la patronal y la sumisión del gobierno a los intereses de la CNT, el sindicato por excelencia en España, el sindicato con mayor número de afiliados, con mucha diferencia del segundo, que era la Unión General de Trabajadores. No obstante, como muchas veces hemos comentado, la dictadura del general Primo de Rivera fue especialmente benevolente con la UGT, motivado fundamentalmente por la cooperación de los miembros del sindicato con la dictadura, mientras que la CNT y el Partido Comunista de España sufrieron una dura represión que, en el caso del segundo, prácticamente los llevó a la nada. Sin embargo, la CNT va a sobrevivir también junto con la FAI, que se crea en 1927 con el objetivo de luchar, de tener acción directa contra la dictadura. Pues la JONS, como decimos, recogen los colores rojo y negro, los colores de esa lucha de la CNT, representando precisamente cuál es su idea inicial, que también justifica la violencia, donde el fin justifica los medios, desde inicio, ¿no? Algo en lo que en la FAI se coincidía plenamente, que es el empleo de la violencia para conseguir los objetivos. El año 1932 va a ser especialmente duro. Ramiro Ledesma está sin posibilidades económicas. Él trabajaba y seguía trabajando desde Madrid. Onésimo Redondo lo hacía desde Valladolid. Los dos grupos, a pesar de estar unidos y formar una misma organización política, en realidad eran dos grupos heterogéneos. Y los de Valladolid pues tenían algo más de posibilidad de movimiento porque recibían algunos fondos más, pero los de Madrid, los que estaban con Ramiro Ledesma, ni siquiera podían editar su famosa revista La Conquista del Estado. A los ojos del resto de partidos políticos eran prácticamente irrelevantes. El gobierno no tenía una especial preocupación por este tipo de pequeñas agrupaciones pseudofascistas, o así es como se interpretaba desde las filas del gobierno de la nación, y no sería hasta finales de 1933, a principios de 1934, ya con la creación de la Falange, que los partidos políticos de izquierda, sobre todo, empiezan a ver a estos grupos como algo muy peligroso. En todo esto llega verano de 1932, va a tener lugar el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo y algunos civiles se van a unir a apoyar el golpe. Por supuesto, casi todos con ideas monárquicas y conservadoras, luego es un golpe apoyado por las altas esferas de la burguesía del país. Sin embargo, Ramiro Ledesma no está a favor, pensando precisamente que es un golpe fomentado por la reacción, por reaccionarios, así lo veía él, no dejaban de tener una mentalidad profundamente revolucionaria, y Onésimo Redondo, en cambio, lo verá como una posibilidad para que haya esa dictadura popular a la que él hace referencia en sus escritos. Luego Onésimo, desde segunda o tercera fila, porque no va a ser un protagonista del movimiento, va a participar en este golpe de Estado, cooperando, como decimos, con muy poca posibilidad o con muy poca influencia. Aún así, su implicación le va a obligar a exiliarse a Portugal antes de ser detenido y juzgado por el intento de golpe de Estado en el que, de una manera u otra, pues había tenido parte, ¿no? Estamos ya a finales de 1932, Ramiro Ledesma está sin dinero, Onésimo Redondo exiliado en Portugal. Las JONS no crecen, no hay una subida exponencial, no hay un apoyo popular por parte, más allá de algunos estudiantes, intelectuales también. Las JONS preconizaban a finales de 1932 la revolución económica como uno de los principales objetivos del partido. Con esto, por supuesto, no van a tener la amistad
de la burguesía, porque los veían como un peligro, y por otra parte la izquierda los veía como excesivamente nacionalistas. Luego podemos decir que no granjeaban simpatías ni por un bando ni por otro, ¿no? Ni por la izquierda más radical, ni por la izquierda moderada, ni por la derecha moderada, ni por la derecha más radical. Luego, aunque situamos siempre al fascismo en la derecha política, no dejaban de ser estos movimientos iniciales unos movimientos meramente revolucionarios, ¿no? Con la llegada de la República en 1931, las derechas, los agrarios, los partidos monárquicos, los partidos católicos habían quedado muy descolocados. El resultado de las elecciones de 1931, favorable a los partidos republicanos, sobre todo en las grandes ciudades, habían traído, como saben, de forma súbita e inesperada un gobierno republicano formado por aquellos que en marzo habían sido juzgados y los que habían formado parte del famoso Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. Bueno, pues este gobierno, este nuevo gobierno, va a conseguir que las elecciones a Cortes Constituyentes, los partidos agrarios, los partidos monárquicos, no se puedan reorganizar y apenas van a tener apoyo en las Cortes. Además, se van a presentar muy divididos en varias agrupaciones políticas determinadas y les va a ofrecer muy pocos diputados, con lo cual están muy descolocados. Los únicos que de verdad mantienen el tipo y siguen organizados y desde el primer momento incluso han empezado a formar milicias, a instruir milicias, son los carlistas navarros. Estos se echan al monte y empiezan a instruirse y adiestrarse para un posible enfrentamiento bélico. Y lo hacen ya desde el día 14 de abril de 1931, habida cuenta de que, por supuesto, por doctrina, son profundamente antirrepublicanos, ya que preconizan a la monarquía y además a un tipo de monarquía que va muy poco en consonancia con la monarquía liberal que tenía el régimen de la Restauración, ¿no? Estas milicias carlistas son los famosos requetés o boinas rojas, que van a ser también muy importantes durante el transcurso de la Guerra Civil y que, como saben, incluso llegarán a tener que unirse en abril de 1937 por órdenes del general Franco en una única organización política que será la Falange Española Tradicionalista y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, a pesar de la oposición de sus dos jefes, Manuel Hedilla, por parte de la Falange, y de Valconde por parte de los carlistas. Pero bueno, eso es algo que vendrá en episodios posteriores. Ahora nos vamos a seguir centrando en 1932, a finales, 1933, inicio de 1933, y con ese rumbo que parecían no encontrar ninguno de los dos líderes políticos de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Por parte de las fuerzas conservadoras, los más interesados en derribar la República no eran los de la CEDA, que estaban dispuestos a convivir con este nuevo régimen mientras pudieran entrar dentro del juego democrático, sino eran precisamente los monárquicos que se van a agrupar en Renovación Española. Ahí va a estar José Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea y otros líderes de mucha importancia, y por supuesto los carlistas que ya he mencionado anteriormente. Es cierto que el sentimiento monárquico general del país había sido barrido en estos primeros momentos de la República y les costó mucho volver a tener apoyo popular. Sin embargo, la Constitución y el empeño en castigar a la Iglesia, más allá de una simple separación Iglesia y Estado, aquella obsesión de los partidos republicanos y del Partido Socialista Obrero Español por fijarse contra la Iglesia, sobre todo contra las órdenes religiosas, y apartar a la Iglesia de la enseñanza, que el Estado asumiera todos sus bienes, etcétera, que se va a ver materializado sobre todo en la Ley de Congregaciones, habían conseguido el efecto contrario. Es que muchos de esos monárquicos, sobre todo muchos de los que aún seguían la religión católica, poco a poco se fueron separando de la idea republicana pensando que había una persecución contra ellos. Esta defensa del catolicismo la va a llevar uno de los partidos posibilistas de la República, que pretende convivir con la República, que es la agrupación política liderada por Ángel Herrera Oria, era Acción Católica. Además, otros partidos de derechas y defensores de la religión se habían agrupado en la Confederación Española de Derechas Autónomas, haciendo que la derecha por fin se unificara y que pudiera acudir a elecciones con ciertas garantías de al menos rivalizar con los partidos de izquierda y con los partidos republicanos. La CEDA, no obstante, era un partido moderado, pragmático y homogéneo incluso, y también, repito, posibilista, ya que estaban en la idea de que podían convivir con la República. Estamos hablando de 1933.
no de 1936. Por favor, en los comentarios tengan esto en cuenta, porque, como decimos siempre, hay que ponerse las gafas de la historia del momento histórico al que estamos tratando ahora mismo. Y ese momento es 1933, no 1936. El líder de la CEDA era el moderado abogado Gil Robles, José María Gil Robles, salmantino, que daba un claro apoyo a la Iglesia Católica. De esta manera que iba a intentar defender que los derechos que tenía la Iglesia hasta ese momento le fueran devueltos. Ya en 1933, con todo lo que había pasado con el tema de la separación de Iglesia y Estado, de la ley de congregaciones, de esta división que empieza a notarse entre las derechas y las izquierdas, los socialistas salen del gobierno en 1933 y provocan la gran crisis que hace dimitir a Azaña y al resto de sus ministros, y la situación empieza a complicarse y empieza a marcarse en dos bandos muy diferenciados que, a partir de este momento, en 1933, sufrirán una tendencia a radicalizarse, de tal manera que empiezan los prolegómenos de lo que sería primero la Revolución de 1934, que luego acabaría con las elecciones de febrero de 1936 y, por último, con la Guerra Civil. 1933, por tanto, es un año clave para la historia de la República y yo creo que es el principio del fin. Más allá de la Revolución, se llama la Revolución de Asturias, pero en realidad es una revolución en toda España, pero que triunfa sobre todo en Asturias y casi por simpatía en Cataluña. Pero es antes ya, es aquí en 1933, con esa salida del armario de los comunistas, de la creación de la Falange, que es el motivo y la razón de este vídeo, cuando de verdad podemos decir que estamos hablando ya de una radicalización de la política, ¿no? Había un grupo de apoyo a la República, un grupo de intelectuales liderados por José Ortega y Gasset, que se habían ofrecido a participar y a aportar sus conocimientos técnicos para el desarrollo de la República. Además de José Ortega Gasset, de Gregorio Marañón, etc., estaba Alfonso García Valdecasas. Este era un catedrático de Derecho, diputado en Cortes, era uno de los llamados diputados orteguistas, porque son de esta tendencia de intelectuales, y en 1932, después de todo lo que está pasando, va a crear una organización política que se llama el Frente Español. El Frente Español, dirigido, como decimos, por García Valdecasas, estaba encaminado a salvar a la República de los dogmas de la derecha intransigente, entre la cual, por supuesto, incluía tanto a la CEDA como a los monárquicos y a los religiosos de Herrera Oria, a la izquierda radical y al centro doctrinario. Centro doctrinario, por supuesto, hacía referencia al Partido Republicano Radical, que en este momento se situaba en esa posición o en esa tendencia política. Su programa tenía cierta incitación a los nacionalistas y uno o dos intelectuales van a abandonar el grupo de Ledesma para unirse a este nuevo movimiento, al Frente Español. Cuando García Valdecasas, que ya es diputado en Cortes, que forma parte de este movimiento de intelectuales, entra en este juego, a pesar de ser un peligro para la derecha moderada, va a haber industriales y financieros que van a aportar dinero al Frente Español. Aparte de García Valdecasas, ya tenemos que fijarnos en una figura fundamental en la historia de España, que es José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, abogado de profesión. En principio quería haber sido militar, pero sin embargo abandonó esa idea para dedicarse a la abogacía. Firme defensor de la obra de su padre, José Antonio siempre pensó que su padre había realizado un gran cambio en España, que había conseguido eliminar, al menos en parte, el caciquismo, que había conseguido reformas económicas, que había favorecido la integración de la clase obrera a través de su cooperación con el Partido Socialista. Por lo tanto, en su creencia, José Antonio renegaba completamente de aquellos que pensaba habían sido los enemigos de su padre y aquellos que también él creía habían abandonado a su padre en el último momento, en ese momento en que cae en desgracia a principios de 1930. Miguel Primo de Rivera había muerto pocas semanas después de abandonar el poder, de ser obligado prácticamente a dimitir, y esto su hijo no lo va a olvidar nunca. Uno de los primeros objetivos de la entrada de José Antonio en política precisamente es defender la memoria de su padre, que estaba en estos momentos vilipendiada por la República, porque, por supuesto, los republicanos habían combatido contra su dictadura y posteriormente contra la dictadura blanda del general Berenguer y, por último, contra el último gobierno de este tipo, directorio, que era
el del almirante Aznar. De modo que, habiendo vencido los republicanos y estando ellos en el poder, pues se intentaban depurar responsabilidades de todos los que habían formado parte del gobierno de la dictadura. Así que José Antonio, su único objetivo de entrar en política, eso es lo que él manifiesta al principio, es defender la memoria de su padre. En un principio va a formar parte de grupos monárquicos. Hay que tener en cuenta que José Antonio Primo de Rivera, cuando llega a la República, ni siquiera tiene 30 años. Él había nacido en 1903. Su madre había fallecido mucho antes que su padre. El padre estaba viudo durante todo el proceso de la dictadura. Una de las cosas que más le erosionaba desde el punto de vista personal, pues eran todos esos rumores de amantes, de su relación con la Caoba, una cabaretera, una vedette, que bueno, pues había sido muy difundida por la prensa, porque había cierta libertad de prensa durante la dictadura de Primo de Rivera, y él se defendía con unas notas de prensa que muchas veces hacían más daño que beneficio, ¿no? Con la muerte de Miguel Primo de Rivera, que era marqués de Estella, fue el segundo marqués de Estella, el primero fue Fernando Primo de Rivera, el tío de Miguel, que había estado en Cuba, en Filipinas, y había sido nombrado marqués de Estella, o se le había dado el marquesado por su participación en la última de las guerras carlistas. Bueno, pues José Antonio Primo de Rivera se había convertido, a la muerte de su padre, en el tercer marqués de Estella. Como decimos, había nacido en 1903, luego estamos hablando de una persona muy joven, pero muy preparada, con conocimiento de idiomas, que en ese momento era algo totalmente extraordinario, por supuesto, hablando muy bien el inglés, muy bien el francés, no solamente hablándolo, sino siendo capaz de discutir, de expresarse y de trabajar en ambos idiomas, y era una persona muy formada, era un joven muy formado, muy preparado. The movement we are initiating in Spain is not a copy of any foreign movement. It has learned from fascism what fascism has of the idea of unity, authority and substitution of the struggles among classes by the idea of cooperation. En su periodo universitario y en su periodo inicial como abogado había jugado en ciertas tendencias políticas. El liberalismo, después con los movimientos monárquicos. En 1931 va a ser detenido por sospechas de con una conspiración monárquica en la que se supone que estaba envuelto, que va a ser muy aireada por la prensa. Y después de esto, Primo de Rivera se va a dedicar a leer a Spengels, a Kisserlin, a Marx, a Lenin y, por supuesto, a Ortega y Gasset, el gran filósofo español. Y esto va a condicionar un poco su ideología. También va a volcarse en intentar entender a los tradicionalistas españoles, y al final toda esta mezcla le va a llegar a pensar que la riqueza nacional se distribuye terriblemente mal y que solo después de una catastrófica revolución nacional se pueden corregir todas las desigualdades. Luego, el sentimiento social que ya tenían en la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, de los que habían hablado tanto Onésimo Redondo Ortega como Ramiro Ledesma, va a ser también una de las razones por las que José Antonio va a tener una tendencia no a la derecha conservadora ni al grupo monárquico, sino a estas nuevas ideas políticas que mezclan nacionalismo y justicia social. Hay que decir que a pesar de que José Antonio accedió a participar en partidos monárquicos, llegó a ser incluso vicesecretario general de la Unión Monárquica, cargo que fue aceptado por él poco después de morir su padre, en 1930. Hay que decir que a pesar de esto no tenía ninguna simpatía por la monarquía borbónica y pensaba de verdad que su padre había sido traicionado por el rey, que cuando ya vio que había ciertos problemas simplemente se dedicó a deshacerse de él y colocar otro en su puesto. Y como decimos, su única ambición política, estas son sus manifestaciones por supuesto, eran defender la memoria de su padre. Se va a presentar a las elecciones de 1931, a las Cortes Constituyentes, para ser elegido por Madrid, no lo va a conseguir, va a ser derrotado por más del doble de los votos, y poco a poco se va a ir conformando su ideología política. No es afín a la izquierda, por supuesto, él era un hombre que incluso era marqués, ¿no? Traía cierta tendencia aristocrática. No era afín en absoluto a la derecha conservadora, porque como joven abogado, ilustrado, lector, pensaba que no
iba a favorecer la justicia social y, por supuesto, el centro le parecía inadecuado, ya que era algo que aglutinaba ambas tendencias, tanto la de la izquierda como la de la derecha. Consideraba el nacionalismo como un concepto emocional necesario para suscitar el entusiasmo popular por un programa de revitalización no marxista. Era un admirador entusiasta de Ortega y Gasset y a comienzos de 1933 sus ideas políticas se van a cristalizar en un plan para dirigir a una minoría audaz, dispuesta a emprender una política radical de reformas económicas por procedimientos autoritarios. En este momento es importante que tanto la dictadura del proletariado como estos movimientos fascistas, falangistas, como quieran ustedes llamarlos, en esta tendencia nacionalista y redentista, los dos movimientos, como decimos, abogan como la dictadura como algo moderno, como algo positivo, como algo que se enfrenta a una muy defectuosa democracia liberal. En 1933 va a tener lugar un hecho fuera de España trascendental para que estas ideologías vayan cobrando forma. Y es que el 30 de enero de 1933 de ese año, Adolf Hitler y tendrá que ser nombrado canciller de la República de Weimar, una república que precisamente había sido inspiración de la Segunda República Española. Manuel Delgado Bar va a ser la primera persona que se aprovecha de este suceso. Es el segundo éxito de un partido fascista en Europa, después del partido fascista de Benito Mussolini, segundo éxito de gran importancia, ya que Alemania e Italia eran dos potencias muy superiores a España, a pesar de su situación en la Primera Guerra Mundial. Y Manuel Delgado Bar, que era director del diario madrileño La Nación, va a intentar aglutinar a ciertos pensadores para crear un seminario que se titulaba El Fascio. El Fascio se va a publicitar antes de ser editado su primer número y se van a conseguir una serie de suscriptores, parecido a los suscriptores de YouTube. El Fascio, su primer número, el primer número periódico o revista, era un semanario al fin y al cabo, debía salir en el mes de marzo de 1933, se va a llamar a todos los que tenían cierta influencia de estos movimientos de inicio. Ledesma no va a querer participar, Onésimo Redondo estaba en Portugal y José Antonio va a aportar a regañadientes algún artículo para este primer número, ya que el nombre de la revista en sí, El Fascio, ya estaba demasiado influenciada por Italia, al menos eso creían tanto Ramiro Ledesma como José Antonio Primo de Rivera. En cualquier caso, no va a llegar a sobrevivir a su propio nacimiento. La victoria de los nacionalsocialistas en Alemania va a crear ya una primera voz de alarma dentro del gobierno de la República, que va a prohibir la publicación de un diario que ensalce a este movimiento que a la postre acabaría con la República Alemana. El director de ABC y un firme defensor de la causa monárquica, Juan Ignacio Luca de Tena, va a iniciar un rifirrafe dialéctico con José Antonio, donde José Antonio va a decir que el fascismo nació para encender una fe, no de derecha, que en el fondo aspira a conservarlo todo, hasta lo injusto, ni de izquierda, que en el fondo aspira a destruirlo todo, hasta lo bueno, sino una fe colectiva, integradora, nacional. En un Estado fascista no triunfa la clase más fuerte ni el partido más numeroso, que no por ser más numeroso ha de tener siempre razón, aunque otra cosa diga un sufragismo estúpido, sino que triunfa el principio ordenado común a todos, el pensamiento nacional constante, del que el Estado es órgano. Si algo merece llamarse de veras un Estado de trabajadores, es el Estado fascista. Por eso, en el Estado fascista, y ya lo llegarán a saber los obreros, pese a quien pese, los sindicatos de trabajadores se elevan a la directa dignidad de órganos del Estado. Solo se alcanza dignidad humana cuando se sirve. Solo es grande quien se sujeta a llenar un sitio en el cumplimiento de una empresa grande. Estas son palabras de José Antonio Primo de Rivera, pero vamos a dejar que él mismo sea quien las explique. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos
y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. En este tira y afloja dialéctico que decimos, que no deja de ser entre los dos más o menos simpático y con mucho respeto por ambas partes, contestará diciendo: con solo poner la palabra socialista donde dice fascista, podrían suscribir un concepto muy parecido los partidarios del marxismo. Lo que nace del corazón no puede importarse, y yo sospecho que tu fascismo ha brotado de tu gran corazón antes que de tu brillante inteligencia. Luego, estas críticas cariñosas, si me apuran, entre los dos, bueno, pues no dejan de ser el comportamiento de dos hombres que se respetaban, ¿no? Luca de Tena y José Antonio Primo de Rivera. Luca de Tena, profundamente antirrepublicano, desde el principio, es quizá uno de los causantes, vamos a decirlo entre comillas, del inicio de los sucesos que acabaron con la quema de conventos e iglesias en el mes de mayo de 1931, lo que es alguien que va a estar rivalizando constantemente, le van a cerrar el periódico en varias ocasiones, con la aplicación de la Ley de Defensa de la República, y José Antonio Primo de Rivera, pues después de todo el proceso que estaba teniendo lugar contra los colaboradores de su padre, estaba más o menos en la misma idea de que la República pues había que derribarla, ¿no? Que José Antonio pudiera liderar un movimiento de corte fascista era visto por algunos como un tanto irreal. Mussolini y Hitler tenían la característica de que eran hombres que procedían del pueblo llano. Mussolini, cabo en la Primera Guerra Mundial, combatiente; Hitler, también un cabo combatiente en primera línea. Mussolini había sido socialista, Hitler más nacionalista, pero ambos venían del pueblo llano. Sin embargo, José Antonio Primo de Rivera es hijo de el que fue líder de los designios de España, dictador de los designios de España durante 7 años, era marqués, había tenido una infancia más o menos acomodada. Luego lo veían, Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, incluso como un señorito, ¿no? Como que no podía liderar un movimiento porque no procedía como ellos, por ejemplo, de la pequeña burguesía o directamente era un obrero. Se va a ofrecer al socialista Indalecio Prieto dirigir una corriente nacional socialista en España. Este de primeras se va a negar, para que veamos también que la línea entre el socialismo y el nacionalismo pues estaba muy difusa. La palabra nacional socialismo ya demuestra que hay interés por la justicia social y al mismo tiempo por el nacionalismo exacerbado imperialista de la nación, de la exaltación máxima de la nación, como sucedía en Alemania, como sucedía con el fascismo en Italia, como pretendían que sucediera en España una vez que se consiguiera que algún tipo de organización de estas características pues viera la luz, ¿no? En España, sin embargo, porque ya existía muy fuerte en Francia, incluso en el Reino Unido y en otras potencias, pero en España era un movimiento totalmente embrionario. Apenas las JONS, apenas, como hemos dicho, tenía 800 afiliados, eran prácticamente nada. José Antonio va a encontrar un gran colaborador, que además es la sombra que él necesita, porque es un hombre muy trabajador, es un hombre con mucha conciencia, es un militar, comandante del cuerpo de artillería, aviador, era observador aéreo, había formado parte de aquella mítica tripulación del Plus Ultra que en el año 1927 había llegado al Río de la Plata uniendo España y América por primera vez en un vuelo, junto con Ramón Franco, con el mecánico Rada y con el malogrado teniente de navío que falleció apenas unos meses después. Luego, Ruiz de Alda era además alguien muy famoso, muy conocido en España, por su proeza aérea fundamentalmente, pero tenía la desventaja de que al parecer no era un gran orador, algo que era exactamente lo contrario a José Antonio Primo de Rivera. Ruiz de Alda, que estaba focalizado desde un punto de vista profesional en la creación de una compañía española de trabajos aéreos fotogramétricos, trataban de realizar una carta aérea de toda España, se le van a retirar todas las subvenciones del gobierno debido en parte a los sentimientos radicalmente derechistas de Ruiz de Alda y de sus principales socios, que eran los hermanos Ansaldo. Los hermanos Ansaldo venían de los movimientos monárquicos, pero van a tener también esta tendencia a las nuevas ideas nacionalistas que vienen de fuera,
Alemania, de Italia, y también a querer crear algo distinto en España, que sea preeminentemente español, hispano, que se parezca lo mínimo a lo italiano o a lo alemán, pero que vaya un poco en la misma orientación. Ernesto Jiménez Caballero, uno de los creadores del Fascio, otro intelectual, también orteguista, le había hecho una entrevista a Ruiz de Alda para ver si daba un poco la talla para aparecer en aquel flamante periódico o revista semanario que iba a llegar a la luz, en el que, como vemos, muchos hacían por participar, pero que al final ni siquiera llegó a publicarse el número uno, ¿no? Ahí Ruiz de Alda va a empezar a entablar amistad con José Antonio Primo de Rivera y esta amistad va a derivar en la idea de crear una organización distinta a la JONS, con un poco más de pegada, pero al fin y al cabo más o menos con la misma ideología. El primer título que José Antonio propone para este nuevo grupo es el de Movimiento Español Sindicalista. Ruiz de Alda quería poner la etiqueta de FE, significaba Fascismo Español, en las etiquetas o en los folletos para ir anunciando esta agrupación política, pero esto podía significar tanto Fascismo Español como Falange Española, y aquí va a empezar a cobrar cuerpo el nombre que luego a posteriori pues pasaría a la historia, ¿no? El gobierno entre junio y julio de 1933 va a detener a centenares de supuestos fascistas en toda España. Ruiz de Alda y José Antonio se van a apartar de circulación durante unos días, temerosos de correr la misma suerte que estaban corriendo sobre todo los jonsistas, pero Ramiro Ledesma es detenido junto a otros miembros de la JONS, junto a anarquistas, monárquicos, alviñanistas, acuérdense ustedes de Alviñana y el Partido Nacionalista Español, oficiales del ejército que se habían retirado, miembros, antiguos miembros de la Unión Patriótica, el partido del dictador Primo de Rivera. 90 de los principales elementos sospechosos estuvieron arrestados una o dos semanas en la primera gran redada contra el fascismo español, entre comillas, pero como ven, había anarquistas, había gente de la Unión Patriótica, había alviñanistas, había jonseros, había un montón de tendencias políticas dentro de este grupo heterogéneo de detenidos. Tanto José Antonio como Ruiz de Alda van a intentar convencer a García Valdecasas, que era el que encima tenía acta de diputado, para que disolviese su Frente Español y se uniera a ellos en esta nueva idea, en esta nueva tendencia, en esta nueva agrupación política, vamos a decirlo así. Valdecasas va a estar interesado en el proyecto y a final del verano de 1933 los tres van a celebrar una reunión con Ramiro Ledesma en Bilbao, una vez que éste ha salido de la cárcel, en la que van a estudiar la posibilidad de unificar las fuerzas que venían del Frente Español, de lo que estaban creando José Antonio y Ruiz de Alda y de los propios jonseros del grupo de Ledesma y de Onésimo Redondo para crear un gran partido. Ledesma, bueno, se va a mostrar intransigente, él tiene sus propias ideas, piensa profundamente que tanto Valdecasas como José Antonio son dos señoritos que no vienen de su mundo, que no vienen de las bases, que difícilmente van a conseguir arrastrar sobre todo a la clase obrera, ¿no? De tal manera que lo que propone es que José Antonio Ruiz de Alda se dediquen a ampliar las JONS, que en este momento, como hemos visto, estaban muy limitadas, y que no era necesario crear un partido nuevo. Las JONS, por supuesto, serían dirigidas por un triunvirato que estaría presidido por José Antonio, junto con Ramiro Ledesma y con Onésimo Redondo. Pero claro, José Antonio contrapesaba y decía que, además de los jóvenes idealistas, para poder atraer una masa importante, sobre todo elementos conservadores que habían formado parte fundamentalmente de la Unión Patriótica, seguidores de su padre, de Miguel Primo de Rivera, no se podía mantener el nombre de las JONS, ya que estos desdeñaban por completo a los jonistas porque pensaban que eran excesivamente revolucionarios. Así que la propuesta es que se llame este partido nuevo Fascismo Español. Ledesma dice que eso es de segunda mano, que son títulos que ya vienen importados de Italia o de Alemania y que no está dispuesto a pasar por ahí. Ya saben la obsesión de Ledesma porque el movimiento español no fuera un movimiento con tendencia o con influencia extranjera. Y a finales de septiembre, José Antonio y Ruiz de Alda terminan los preparativos para crear un nuevo partido después de interrumpir las conversaciones con el intransigente, para ellos, por supuesto, Ramiro Ledesma. Así que
van a hacer público el movimiento, estamos hablando ya del otoño de 1933, a la primera oportunidad que se presente o que les ofrezca el panorama, el ya difícil panorama político nacional. En octubre se forma un gobierno de transición que disuelve las Cortes, es donde estamos justamente ahora, después de la dimisión de Manuel Azaña y su gobierno, y se van a convocar nuevas elecciones para mediados de noviembre de 1933. Ahora se va a conceder una absoluta libertad de expresión a la sombra de estas elecciones que no se había tenido en los meses anteriores. Así que esto le va a proporcionar a José Antonio la posibilidad de ocupar un puesto en las candidaturas derechistas de la CEDA, de Madrid y de Cádiz. Rechaza el ofrecimiento por Madrid, pero sí acepta el de Cádiz, de tal manera que pueda tener en las Cortes pues un micrófono para ir expandiendo sus propias ideas. Así que va a decidir presentar en un mismo día tanto su candidatura como este nuevo movimiento de fascismo español que tiene junto con Ruiz de Alda. Así que en un mitin político celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, en la tarde del domingo 29 de octubre de 1933, el teatro había sido cedido gratuitamente por el propio propietario, ya saben que es un teatro que está en la Gran Vía de Madrid, todavía existe, el Teatro de la Comedia, y allí van a hablar los tres oradores, José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Alfonso García Valdecasas. Ramiro Ledesma y el grupo de José van a asistir al acto simplemente como oyentes y ese día se va a presentar en sociedad Falange Española, un nuevo partido político de corte, de nuevo entre comillas, fascista, utilizo esta terminología porque es más sencilla de entender, no porque ellos se autodenominaran fascistas, que ya saben ustedes que no era así. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta, muchas gracias por estar ahí y por seguir día a día todo este capitulado de Hacia la Guerra Civil. Estamos ya en el capítulo 58. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Night.